en 1971, el telón de acero y el muro de Berlín parecían murallas inexpugnables. El día 8 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Pueblo Gitano. En este día los gitanos y las gitanas se acercan a la ribera de los ríos para arrojar pétalos de flores que, flotando sobre las aguas, atravesando fronteras, simbolizan ese sentimiento de libertad de un pueblo que considera toda la tierra como patria universal del género humano. Luego depositaremos luces flotantes sobre las mansas aguas en recuerdo de nuestros antepasados, especialmente del más de medio millón de gitanos y gitanas que murieron en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y en esta época especialmente dura que nos ha tocado vivir, cuando nuestra gente está siendo objeto de cruel persecución en países de vieja tradición democrática, cuando quienes, huyendo del hambre y de la miseria de sus países de origen, creen encontrar en la vieja y próspera Europa una esperanza de vida más humana, y son expulsados, como lo están siendo en la actualidad, hay que levantar la voz para reclamar a los gobiernos, a la sociedad, un gesto de solidaridad para no perder del todo la esperanza. El día 8 de abril debemos salir a la calle con una sonrisa y con la mano tendida a quien quiera estrechárnosla. Y a quienes nos escuchen debemos decirle cómo somos los gitanos en realidad, que nuestro pueblo no se parece en nada a la imagen pervertida y falsa que se está ofreciendo de nosotros en algunos medios. El día 8 de abril debemos sentir el orgullo de pertenecer a un gran pueblo. Somos más de 14 millones de personas repartidas por todo el mundo, 14 millones de seres humanos con una historia común, con una lengua común, con una cultura en gran medida compartida y con el deseo manifiesto de querer seguir siendo lo que somos, gitanos y gitanas del siglo XXI. El Congreso de Londres fue un sueño que parecía inalcanzable. Han pasado ya 50 años desde que el 8 de abril de 1971 nos reunimos en Londres un grupo de gitanos y de gitanas procedentes de 28 países de todo el mundo para hablar de nuestro presente de entonces, pero sobre todo para reflexionar sobre nuestro futuro. Aquello fue un acontecimiento único, absolutamente impensable para muchos de nosotros. Allí descubrimos que existía de forma latente un deseo compartido por una inmensa élite gitana internacional de ser nosotros y solo nosotros los artífices de nuestro destino y los administradores de nuestra libertad. En aquel cónclave autoconvocado solo participamos gitanos y gitanas, entre los que destacaban un numeroso grupo de personas procedentes de los países comunistas de entonces. Y no lo olvidemos, en Rusia y en sus países satélites vivían las tres cuartas partes de todos los gitanos europeos. Por eso despertó en nosotros, quienes estábamos en Londres en aquel año, un gran interés por lo que pudieran contarnos los gitanos y las gitanas que venían desde tan lejos de aquellos países desconocidos para nosotros. Efectivamente, en 1971, el telón de acero y el muro de Berlín
parecían murallas inexpugnables. Pero el Congreso de Londres supuso para todos los gitanos la consecución de grandes e importantísimos logros. Quienes tuvimos la inmensa suerte de participar en aquel encuentro, dijimos que queríamos tener una bandera que nos representara. Y la aprobamos, la azul y verde. También dijimos que queríamos un himno universal con el que acompañar musicalmente nuestras celebraciones. Y Jarko Jovanović lo compuso con su balalaika. También queríamos obtener el reconocimiento de las Naciones Unidas. Soñábamos, pero queríamos que las Naciones Unidas nos reconocieran. Y en 1978 lo logramos. También dijimos que se debía crear una institución académica para que trabajara en la normalización, en la estandarización de nuestra lengua, el romano. Y en la Universidad René Descartes de París, Marcel Curtiade, que Dios tenga en su gloria, se hizo cargo de esa importantísima misión. Y para culminar un proyecto político donde todos los gitanos del mundo se sintieran acogidos y representados, nació la Unión Romaní Internacional. El Congreso de Londres consagró unos cuantos nombres para la historia. El primero de todos ellos, indudablemente, es Banco Ruda, fundador del Comité Internacional Gitano, y junto a él, su hermano Leula y Grattan Paxson, el secretario general de aquel encuentro. Ellos fueron el motor y el alma del Congreso, y junto a ellos, Slobodan Berbeski, presidente del Congreso, el doctor Jan Cibula, elegido primer presidente de la Unión Romaní Internacional, Jarko Jovanović, compositor del Yelen Yelen, y Raya Rudikova, una guapísima gitana de origen ruso, a la que oí por primera vez interpretar el Yelen Yelen, y muchos nombres más que harían muy larga esta lista. Y también en España, no quiero terminar estas palabras de reconocimiento y homenaje a nuestro 50 aniversario sin destacar algunos acontecimientos relacionados con el Congreso muy importantes tomados en nuestro país. El Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad el día 10 de marzo de 2017 instar al Gobierno para que declarara oficialmente el 8 de abril como Día del Pueblo Gitano y de esta manera reconocer también la bandera gitana azul y verde con una rueda roja de 16 radios y el Yelem Yelem como himno oficial de este pueblo. Lo aprobó el Congreso de los Diputados con la finalidad, ¿con qué finalidad? De que estos símbolos puedan ser utilizados protocolariamente en las conmemoraciones, en los actos y en los eventos institucionales relativos con el pueblo gitano. Y efectivamente, lo aprobó el Congreso de los Diputados y al año siguiente, el 6 de abril de 2018, el Consejo de Ministros de España aprobó, el día 6 de abril, repito, el reconocimiento de que el día 8 de abril fuera el Día del Pueblo Gitano. Y como tal, se viene haciendo en el Consejo de Europa, en todos los países de nuestro entorno, y en el Parlamento Europeo. Y para redondear esta estupenda culminación a nivel español de lo que supuso el Congreso de Londres, también el Pleno del Senado de España se unió a esta celebración mediante una solemne declaración institucional. Queridos amigos y amigas,
hermanos y hermanas, señoras y señores. Desde la Unión Rumanía hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos para que se unan a nosotros en esta fecha de tan amplio relieve internacional. Y lo hacemos con nuestro tradicional y universal saludo que os deseamos de corazón. Sastipen, taimestepen. Salud y libertad. Te aben vachtale. Que seáis felices.